¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la última edición de 30 denarios correspondiente al ciclo 2021. En estos 30 minutos de programa te vamos a pedir que nos acompañe porque vas a conocer distintos testimonios y conceptos de actores que están relacionados a nuestro desarrollo económico, productivo y también emprendedor. Acompáñanos porque este es un programa muy, pero muy lindo para que lo disfrutes y conozcas quienes realmente están trabajando por nuestro desarrollo económico de Jujuy. Sencillo evento que hemos querido y que estamos realizando, queremos distinguir esta pequeña distinción, así que... del arte, del saxo, el señor Cristian Fatt, nos deleita no solo acá, sino en distintos lugares donde uno va, es un maestro, ¿no? A invitarlo a hacer un brindis, si tenemos todas las copitas, voy a pedirle que levantemos las copas, que hagamos un brindis, porque el año venidero sea mucho mejor que este en pandemia de transición o no sé cómo está calificada, ¿no? Muchas gracias a todos, porque todos realmente apoyan a 30 denarios para poder estar acá y para el año queremos sumar más gente porque ese es nuestro desafío, construir desde la comunicación. Muchísimas gracias por estar y feliz 2022 para todos. Muchas gracias y salud. Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Bueno, de esta manera llegamos al final del ciclo 2021 de 30 denarios. Esperamos que el año venidero nos encuentre más unidos, con muchas ganas de poder seguir emprendiendo en la provincia de Jujuy y realmente apostar a las iniciativas privadas y al complemento con las políticas de Estado. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Salud y feliz 2022 para todos. Salud.